Hola, bienvenidos a mi canal Rosgurumi. Ya estamos en el tercer video de nuestra Kitty Fresa. En este video vamos a armarla y terminarla de una vez. Antes de comenzar, por favor, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Vamos con los materiales. Estos son los materiales que se van a ocupar. Vamos a ocupar todas las piezas de nuestro amigurumi. Tantito hilo blanco, hilo amarillo, tantito hilo negro, pintura de la que yo utilizo cuando no tengo ojitos de seguridad, ya se los había comentado en videos anteriores. Y vamos a utilizar también silicón. Yo en este caso estoy usando silicón caliente en pistolita. Ya ustedes, si gustan usar algún otro pegamento que ustedes utilicen para sus amigurumis, pegamento o si quieren coser sus piezas, pueden coserlas. Y también vamos a utilizar, vamos a ocupar una aguja para coser las manitas. Comenzamos. Vamos a empezar cosiendo la cabecita con el cuerpo. Insertamos el hilo blanco que dejamos de la cabecita. Y vamos a empezar. Ya saben que aquí es agarrando un puntito de la cabeza de esta manera y ahora nos vamos con un puntito del cuerpo igual, un puntito de la cabeza, un puntito del cuerpo y así nos vamos a ir todo alrededor hasta cerrar la pieza. Así vamos a coser todo alrededor. Miren, ya acabada de coser todo alrededor, vamos a pasarla por varias veces por la cabecita. Vamos a hacer el nudito. ¿Sí? Miren, así un nudito para que no se nos deshagan nuestras piezas, no se descosan a la hora de lavar. O ya ven que los niños agarran muchos los muñequitos y de tanto agarrar hay veces que se descosen. Entonces yo les hago un nudito para que no se descosan fácilmente. Y así les tiene que quedar el cuerpecito. En los bracitos, miren, yo no lo voy a rellenar porque como es una pieza muy pequeña, queda dura la pieza. Entonces no hace falta rellenar, pero si a ustedes les salió grandecita, si lo hicieron con un hilo más grueso, rellenen los bracitos. Y vamos a ensartar el hilo en una aguja. Ya que tengamos la aguja ensartada, vamos a coser de lado a lado, agarrando un punto y nos vamos al otro extremo. Al otro ladito así. Y vamos a ir cerrando en ambas piezas, perdón, en ambos lados, de esta manera. ¿Sí? Ya que está así, vamos a ensartar el hilo. Lo vamos a sacar aquí. ¿Sí? Y así lo vamos, vamos a ponerle pegamento y lo vamos a pegar. Miren, yo le puse pegamento y vamos a pegar aquí el bracito. Y así como cerramos el bracito, vamos a hacer lo mismo con el otro, cerrarlo y lo pegamos del otro lado. Miren, aquí le puse nuevamente el pegamento a esta mano y lo vamos a poner del otro lado. De esta forma. Miren, vamos a dejar un huequito porque ahí vamos a poner lo que viene siendo su cuellito. Así, separadito. Vamos a colocar ahora el cuellito. Sí, miren. Vamos a alzar la cabecita
para que entre el cuellito, y del otro lado igual, miren, y les tiene que quedar de esta manera, ¿sí? Aquí vamos a ponerle silicón para sellar estos hilos, los cortamos y vamos a ponerle para pegar. Miren, aquí ya le coloqué tantito silicón de esta parte, ¿sí? Y ahora vamos a pegarla con este. De esta manera. Para que ya no se mueva. Miren. Y así les tiene que quedar. Ahora vamos a pegar los dos piecitos. Miren, yo el hilo que tienen las patitas, que se deja aquí, yo lo uso para rellenar, o sea, lo meto, me sirve de relleno. Yo a estas piececitas pequeñas no les pongo relleno porque están duritas y pues no necesitan relleno, ¿sí? Vamos a ponerle silicón alrededor y la vamos a pegar. Ya le puse silicón, entonces vamos a pegarla aquí de este lado. Y vamos a pegar la otra igual. Miren, ya le puse en la otra patita. Y vamos a pegarla en el lado que sí. Del otro lado, así. De esta manera. Ahora vamos a ponerle el gorrito. Vamos a colocarle su gorrito. Me quito esta. De esta manera. ¿Sí? Ya que está el gorrito puesto, vamos a colocarle las siguientes hojitas. Vamos a colocarle dos aquí enfrente y una hacia atrás. Miren, aquí le voy a, ya le puse silicón y lo vamos a pegar en el gorrito. Vamos a pegarlo de esta manera, una. Ponemos silicón a la hojita que sigue. Déjenme ponerle aquí silicón. Y vamos a pegarle aquí la otra. Y la última se la vamos a pegar así, ¿sí? Le ponemos tantito silicón. Y de esta manera. ¿Sí? Y ahora por último vamos a pegarle el tronquito. ¿Sí? Para que terminemos con el gorrito y las hojitas. Déjenme nada más. Que tengo la pistolita un poquito retirada. No me alcanza. Déjenme cortarle las hebritas. Y vamos a ponerle tantito silicón. Y vamos a pegar nuestro tronquito. De esta manera. Así. Y así les tiene que quedar el gorrito. ¿Sí? Ahora vamos a ponerle los ojitos, los detallitos de aquí. Y al último ya los detalles del trajecito. Vamos a colocar ahora la nariz. ¿Sí? Vamos a hacer de donde lo metimos aquí. Va a ser 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer. Vamos a pasarla así por 3 veces. 1, 2 y 3. Para la naricita. Así, ahora vamos a perderla. Hacemos nudito. Y la volvemos a perder. De esta manera.
Y aquí cortamos. Y así quedó la naricita. Ya puesta la nariz, nos vamos a basar donde van los ojitos. Como yo se la puse aquí, voy a brincar esta hilera en la que sigue voy a hacer los ojitos. Vamos a colocarle los ojitos. De esta manera. Y así como coloqué este ojito, déjenme con la hoja le arreglo aquí. Así como colocamos este ojito, vamos a colocarle el otro, ¿sí? Así como hicimos este ojito, vamos a hacer el otro. Y así le ponemos los ojitos. Ahora con mucho cuidado porque están frescos, vamos a empezar a colocarle los detallitos que faltan. Vamos a colocarle aquí los bigotitos, saltando 1, 2, 3 puntitos. Déjenme ver si son 3 o 4. Sí, son 3. 1, 2, 3. Uno, dos y el último. Sí. Son los 3 bigotitos. Y ahora vamos a ponerle de este lado. Con mucho cuidado de no agarrar la pieza. Mucho. Porque si no se nos puede manchar. Y así le ponemos los otros 3. Hacemos nudito. Casi por lo regular cuando pinto los ojitos, siempre los pinto al último para que no se nos manchen nuestras piezas, pero tenía que pintarlos para saber dónde iban los bigotitos. De esta manera. Ahora vamos a ponerle las tachitas que son los brillitos de nuestro traje. Ahora con hilo blanco vamos a hacer las tachitas. Y estas las vamos a hacer en diferentes partes. Ya es al gusto de ustedes. Vamos a realizarlas en diferentes puntos. De esta manera, vamos a hacerla en diferentes puntos, ¿sale? Así, miren. ¿Sí?
Vamos a esconder ahora nuestra hebra. Y así como hicimos en diferentes partes, también vamos a hacer en diferentes partes de aquí del gorrito. Mire, así van las lucecitas de nuestro gorrito. Ponerlas en diferentes partes donde ustedes gusten. ¿Sí? Y así nos va a quedar nuestra Kitty vestida de fresa. Miren la comparación de con un hilo cadeneta, que es este, y hilo cristal, que es este. Casi por lo regular yo los muñequitos que hago de llavero los hago con hilo cristal porque me salen así de pequeñitos. Y es los mismos puntos, solo con diferente aguja, gancho, perdón, y diferente hilo. Pero así nos quedan ya nuestros amigurumis. Bueno, pues esto sería todo. Espero les haya gustado. Ya llegamos al final de nuestro video de Kitty Fresa. Esto sería todo. Espero les haya gustado. Lo hayan realizado junto conmigo paso a paso. Esperen el próximo amigurumi de la siguiente semana. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Hasta luego, que tengan un excelente día.